Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. La crisis por la pandemia ha provocado que muchos equipos de fútbol no hayan renovado a sus jugadores, así como le pasó a Santos Laguna con Octavio Rivero. El club tomó la decisión de cortar negociaciones con el jugador y le dio la oportunidad de continuar su carrera profesional en otro club. Me despido agradeciéndoles a todos mis compañeros, cuerpo técnico, funcionarios del club, afición por este año vivido. Les deseo lo mejor para lo que viene y ojalá sea con mucho éxito. Un abrazo a todos. Escribió días atrás el uruguayo en su cuenta personal de Instagram anunciando su salida de los guerreros. Sin embargo, Rivero daría la gran sorpresa en las próximas horas, ya que según ADN Deportes, Octavio Rivero habría reanudado las negociaciones para volver a Santos Laguna y no regresar a Colo Colo, donde varios medios chilenos ya lo vinculaban. Su mensaje de despedida fue borrado, a lo que podría ser una confirmación de que tanto jugador como el club albiverde estarían negociando una extensión para volver al equipo. El delantero uruguayo firmaría por un año más de contrato con la institución lagunera, por lo que se le vería jugando en el torneo Apertura 2020 que está próximo de comenzar.